en la temporada anterior y en esta tampoco, o sea que bueno, pensamos que va a ser un partido muy difícil. Cantolao sabe jugar muy bien frente a Alianza, normalmente controla nuestras virtudes y explota al máximo sus características. Vamos a ver si este domingo podemos hacer algo diferente, que no tengan el control sobre el juego, que el predominio, digamos, de la pelota y de las ocasiones de gol las tengamos nosotros. Es un equipo que maneja muy bien los tiempos, normalmente es un equipo de posesiones largas de pelota y que aprovecha muy bien sus contragolpes, tiene velocidad, y con nosotros ha aprovechado muy bien la pelota quieta también, o sea que bueno, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para este domingo, pero lo principal en esta seguidilla es la recuperación, o sea que bueno, estamos haciendo hincapié en eso, tenemos mucho trabajo acumulado, o sea que no hay problema de cara al domingo, esperemos llegar en condiciones los futbolistas de poder rendir con, digamos, con buena energía, con buen ritmo de juego. Esa es la principal preocupación. O sea, el tema físico creo que va bien. Para este partido ya hemos... Tomás Costa está tal vez en condiciones de estar también. Vamos a resolver en las últimas horas. Va a concentrar. Solo tenemos el tema de las lesiones. O sea que está todo el plantel a la orden. Estamos bien. El tema de las suspensiones, perdón. Y de cara a Cantolao, lo que le decía anteriormente, ellos tienen muy buen juego, normalmente le dan mucha preocupación para defenderse con la pelota y muchas veces aprovechan el desespero del equipo rival para aprovechar los espacios que dejemos. Por lo menos en los partidos anteriores nos ha pasado eso. Muchas veces por intentar presionar dejamos espacios y los han aprovechado muy bien en los partidos anteriores. Han tenido con nosotros pocas ocasiones de gol, pero siempre nos han convertido. O sea que, bueno, tenemos que mejorar en ese aspecto. Intentar que el rival no se defienda con la pelota, intentar tener nosotros la pelota y manejar los tiempos del partido. Aprovechar, digamos, cuando en algún momento ellos, por pasar al ataque, queden mal parados. Seguir aprovechando la pelota quieta, que somos fuertes, intentar volver a convertir de esa forma. O sea que, bueno, para nosotros es un partido súper importante y lo vamos a tomar con la misma dedicación que los chicos hicieron en Cajamarca. Esa es nuestra gran preocupación, que ellos lleguen anímicamente fuertes y que lleguen recuperados. De los hinchas nosotros siempre esperamos lo mismo. Somos de la idea que es el equipo que tiene que contagiar a la tribuna. Y bueno, y que sigan creyendo en la posibilidad de este plantel. Y que si en algún momento el partido está difícil y nosotros no los contagiamos, por lo que se ve adentro de la cancha, que ellos nos den un empujón, que empiecen a alentar de afuera para que el equipo, si está siendo dominado en algún momento, pueda volver a creer en sí mismo. Los partidos son muy cambiantes. Muchas veces la hinchada hace que el equipo gane partidos con su aliento. Y bueno, si llega a ser necesario este domingo, que ojalá la hinchada esté contenta y que sepa que es muy importante, que cuando el equipo no puede por sus medios, muchas veces esa energía positiva desde la tribuna hace que uno gane partidos difíciles de ganar. Nos tocó vivir el año pasado en el partido ese en Matute frente a San Martín, donde íbamos perdiendo y bueno, y el aliento de la gente hizo que el equipo reaccionara. Ojalá este año en algún partido importante que el equipo no pueda por sí solo, que baje ese entusiasmo y esa energía positiva desde la tribuna para contagiar al equipo.